Tras fracasar en las negociaciones con los ejidatarios, el gobierno de Nuevo León expropió 28 terrenos para dar paso a la construcción de la presa Libertad. A través de un acuerdo publicado en el periódico oficial del estado, firmado por el gobernador Samuel García y los secretarios general de Gobierno y de Medio Ambiente, se confirmó la causa de utilidad pública y expropiación de 26 terrenos en el ejido Pito Real de Montemorelos, un terreno ubicado en la jurisdicción de Montemorelos y Linares y un terreno más ubicado en la jurisdicción de Linares. La administración estatal justificó la acción al señalar que era necesario afectar los inmuebles señalados en consideración de su ubicación, que es la técnicamente idónea para asegurar la retención de agua proveniente del río Potosí en el embalse, lo cual impide seleccionar terrenos aleatorios o alternativos para la obra. En el acuerdo se establece que la solicitud de expropiación fue realizada por Agua y Drenaje de Monterrey, luego de múltiples diligencias y negociaciones que no cristalizaron. Con la expropiación, el organismo encabezado por Juan Ignacio Barragán deberá notificar de ella de manera personal a los afectados. De no encontrarse, la notificación será a través del periódico oficial. Una vez notificados, Agua y Drenaje tomará posesión de los inmuebles, que incluye todas las construcciones, instalaciones y mejoras de los terrenos. Además, se establece que Agua y Drenaje pagará indemnizaciones conforme la ley en un plazo máximo de 10 años. La exposición de motivos de la expropiación señala que el actual gobierno invertirá 2,000 millones de pesos para concluir la presa Libertad, la cual abastecerá a 16 municipios integrados en el área conurbada de la zona metropolitana y 8 municipios foráneos. Telediario. Luis García.